Qué gusto estar en casa después de tanto ajetreo. No me dirá que se arrepiente del viaje. ¿Cómo me voy a arrepentir? Nunca pensé que iba a ver las cosas que hemos visto. En la vida lo agradeceré a tu madre. ¿Y yo? ¿No tengo ningún mérito? Claro, Rafael, tú tienes el mérito contingente, podríamos decir. Si no te hubieras hecho abogado y con tanto laude, doña Bernarda no nos hubiera mandado a conocer Italia. Querrá decir el Vaticano y sus colonias. Hemos ido de iglesia en iglesia sin ver más que santos y pías madonas. El teatro y la ópera siempre quedaban para mañana. Bah, novelerías para gentes de poco juicio. ¿Cree usted que en la vida no pueden pasar cosas como las que se cantan en las óperas? A lo poco que yo sé, los cómicos pintan unas vidas que tienen poco que ver con las que vivimos las personas decentes. Pues estaría bien que uno tuviera la oportunidad de vivir en la vida cosas como las que se cuentan en algunos libros. Sueños tontos, alucinaciones. Tú a lo tuyo, Rafael. Has cumplido bien tus estudios. Y ahora te toca rendir al 100% para orgullo de tus padres. Y para tu propia satisfacción. Bueno, menos mal que yo también cuento para algo. Aquí, hija, por aquí. Hombre, qué casualidad. Matías. Digo, don Matías. ¿Cómo usted por aquí? Mira quién está aquí, Remedios. Cuidado, señorita. Siéntese aquí, estará más cómodo. Remedios. Siéntate. ¿Qué? ¿Los naranjales de la sida se le quedan pequeños? No es eso. Las cosechas se ajustan de aquí para allá. No se puede parar, don Vicente. Ah, pero la noticia son ustedes. Remedios, ¿qué decía la voz de la Ribera de la audiencia con el Papa? ¿Es verdad que les bendijo? Bueno, así lo marca el protocolo. Toda la familia Brull quedó bendecida en la persona de Rafael. Y toda la Ribera. Lo que honra a los Brull honra a todos nosotros. Dejad ir a Valencia, no hay más que respeto por los Brull y por la fuerza política que representan. Bien dicho. Quien lo oyera no dudaría de que ha pasado usted por Salamanca. No se burle, don Vicente. No, por Dios. Aunque los ingleses me forren los bolsillos comiéndose mis naranjas, sé muy bien de dónde vengo. De Salamanca, que se lo digo en serio. ¿Usted, Remedios, no viaja con su padre a Inglaterra? ¿Qué iba a hacer yo en Inglaterra? Pues no sé, conocer otras tierras, otras gentes. ¿Para qué? Mi vida va a estar siempre aquí, así que... Pues yo no puedo dejar de pensar en lo que está lejos de mí. Novelerías. Eso dice don Vicente. Pero no tiene razón. Hay gentes que llevan una vida llena, fantástica, que hacen cosas, no sé, diferentes. Mi padre dice que usted acabará viviendo en Madrid. ¿Eso dice? Como su padre ha hecho tanto por los que mandan en el gobierno. Se irá de Alsira.
¿Se irá? ¿En media horita en casa? Sabe, don Ramón, que yo siempre los cumplo. La cosecha está ajustada y en cobrando le liquido. Eso lo arreglas con la señora. A mí me cumples con el voto cuando llegue el momento. Él nunca nos falla. No, señor. Ni se le ocurra. Trae. ¿Cómo están de cuajadas este año? Da gusto verlas. Sí, que da gusto, sí. Ven aquí. Ramón, que tenemos que irnos ya. Mira, mira qué sazón. Se me hace la boca agua. Rajar la piel con las uñas o a mordiscos. Y chupar la frescura de la pulpa. Ramón, que está al caer el tren. Yo le llevo una cesta a casa con las mejores. No, esta golondrina me las dará bien jugosas. Esa. Esa también. Aquella. Y ahora... ¡Al suelo! ¡Adelántate tú, que tantas prisas tienes! Vamos, niña, no tengas miedo. Este hombre no tiene remedio. Y yo, con la desbandada, a que se me pierda la fruta en el árbol. Ya sabes que no vas a perder nada. Esa chiquilla tiene padre y hermanos. Y son gente que sabe lo que se hace con una navaja. Y él tiene escopeta, que llega más lejos. Y si pasa algo, se hará cargo de lo que venga. Como ha hecho siempre. Tú, porque has estudiado fuera. Pero tendrías que haber visto a esta Remedios Almodosita hace unos años. Se crió en el campo como una bestezuela. Y se le pegaron todas las barbaridades que soltaban los arrieros que trajinaban con su padre. La repetía con una frescura. Qué boquita la de la niña. Pues ahí los tienes, con el riñón bien cubierto. Bueno, con tanta charla se nos ha hecho más corto el viaje. Mucho gusto en saludarles. Hasta más ver. Saluden a don Ramón y a doña Bernarda de nuestra parte. ¿Usted lo pasa bien, Remedios? Que siga tan guapo. ¡Hija! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué razón tiene el rapabardas de Cupido? No hay como ser bruto para llegar a rico. El equipaje. Buenos días. Ya tenía ganas, ya. ¿Qué tal? Bien, tendrás mucho que contar, don Vicente. ¿Cómo están todos por casa? ¿Mi madre? Bien, doña Bernarda muy bien, como siempre. ¿Y mi padre? No ha podido venir, cosas del partido. Ya. Tiene que estar a la que salta con la gente del distrito. No hay quien pueda con él, y mira que se lo digo, pero no hay modo. A su edad hay que saber muy bien lo que se hace. Vámonos. Pedro. Vamos. Que no, nada de pagar a plazos. El dinero hay que darle al momento, que los caballos no te los van a dar a trozos. ¿Y cómo voy a juntar tanto? Los animales no son míos y su dueño quiere cobrar cuando los traiga. Lo único que se me ocurre, obedeciendo a mi corazón débil ante la necesidad, es buscarte dinero para la compra. No sé, pidiéndolo a cualquier amigo. Si te conviene, firma aquí. Esa gente no es como nosotros, que nos arreglamos de palabra. Si no hay papeles por medio, no firman. Lo que usted diga, doña Bernarda. Lo que usted diga. Thank you.
esta casa siempre me pareció un palacio, pero después de ver Italia... Es tan pobre. A ti te toca engrandecerla. Con lo que se gasta en tener al distrito en un puño, se hubiesen deshecho 10 haciendas si tu madre no estuviese al tanto. Así que de ti depende. ¿Qué puedo hacer por ti? La necesidad que nos come. Rafael, hijo. Qué largos se me han hecho estos meses. No sea usted exagerado. Oh. ¿Ha aprendido mucho? ¿No ha de aprender? De reliquias más de lo que están los escritos. Italia es la cuna del saber. Claro que sí. Nos tomaremos un arroz antes de que se retire a la parroquia. Anda, sube con él. José, gente. Ya he colocado los caballos por el doble de lo que nos costaron. ¿Has visto a don Ramón? Se busca por la fonteta. Por allá andaba niñeando. ¡Don Ramón! Me ha mandado don Andrés. Ya ha venido su hijo. No le dejes entrar. Que no me vea así. No, sí, le espera en casa. Yo le ayudo a componerse. ¿Dónde está mi hijo? ¡Rafael! ¡Rafael! ¿Cuánto ha perdido en este tiempo? Se acordará Dios de él y nos dejará vivir en paz. Bernarda, si te oyera Rafael... Por fin estás aquí, hijo mío. Abogado, estoy muy orgulloso de ti. Yo no pude dar esa satisfacción a mi padre porque a mí los libros nunca me han gustado. Sé que te has portado como un hombre y quiero hacerte un regalo como premio. ¿Pedro? El viaje a Italia ha sido un buen regalo, padre. Va, esas son cosas de tu madre. Toma. ¿Me regala su escopeta? Y mi caballo también, en la cuadra lo tienes. Su caballo y su escopeta, padre, me los regala. No permitiré que me lo descarríe. Toma. A mí no me tengas respeto, no es ninguna novedad. Pero a tu hijo debería darte vergüenza ponerlo así en evidencia. Calla, mujer, que no sabes de lo que estás hablando. Lo sé, como lo sabe todo el mundo. Levanta la cabeza, que respirarás mejor. En vez de estar hablando de mi hijo y de su visita al Papa, en toda la comarca no hacen más que hablar de las indecencias de su padre. Oh, ¡qué desgracia, Dios mío! ¡Qué maldición la de esta familia! No me vengas con esas. Solo han sido unas naranjas que me han apetecido. Tenía mucha sed.
Tengo miedo a oírte. Ay, Bernarda, Bernarda. Tú nunca tienes hambre. Y a mí no me faltan las ganas de comer. Cierra esa boca. Me importa un higo lo que opines. Es mejor consumirse viviendo que durar por durar. A ver, la navaja de don Ramón. Presto. Súbito. ¿Y esa moda de las cabezas rapadas? El último grito venido de París. Aquí los tiene usted, tan contentos. La monotonía de Alcira. Que hay que romperla con algo. Pues tenéis una pinta que ya, ya. Como decía Homero, la juventud, don Ramón, tiene el temperamento fuerte y el juicio débil. ¿Qué cosas tienes, Cupido? Menos mal que está usted aquí, don Ramón. ¿Qué pasa, hombre? Concejal, ¿qué vas a echar el bofe? No dábamos con usted y no sabemos qué hacer. Pobre ayuntamiento sin su alcalde. Más respeto, Cupido, que te empapelo. No me hagas temblar, que mira dónde tengo la mano. Cupido, ¿qué será de ti el día que se te acabe la bula? Dime, Venancio. Un aviso de Valencia. Que dicen en Madrid que si no liquidamos ya lo de las contribuciones, que nos cortan el suministro. ¿El suministro de qué? No sabemos. Pues estamos bien. Vuelves a escape y le decís al de Valencia que yo me hago cargo de todo y que se hará lo que se haya de hacer. Que usted se encarga de todo y que se hará lo que se haya de hacer. Eso mismo. Y que te lo ha dicho don Ramón Brull. No se te olvide. Ay, qué cortito eres, hijo. Cupido. Vaya tropa. Hoy es día de festejos. Tenemos carreras de concejales en pelo. Thank you.
Pepa, vieni qua. Il fiume. Adesso non pare grande, ma quando si trovò che inondò tutta la pianura. E la casa azzurra dov'è? No, no, non si vede qui. Sta di là. E l'Italia? Dove è l'Italia? Lontano, Beppa. Molto lontano. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, nos de Dios. Ah, buenas tardes. Igual les viene bien un vaso de agua. Por la calorina, lo digo. Claro que sí. Venga, está muy fresquita. De la ermita. Qué fresca estaba siempre. Pruébala, Beppa. Está exquisita. ¿No quieren ver a la Virgen? La Virgen del Yu, la legítima. Se vino ella sola hasta aquí desde Mallorca. Ahí tienen ustedes la milagrosa imagen de la Virgen patrona de Mallorca, cuya historia les relatará este humilde servidor. Huyendo de los moros en época de guerras y atropellos. Un santo ermitaño para salvar a la Virgen que iba a ser horriblemente profanada. Se la trajo al Cira edificando este santuario. Encorajinados los de Mallorca vinieron y la rescataron. Pero la celestial señora que le había tomado ley al Cira y a sus devotos volvió aquí volando sobre el mar sin mojarse los pies. Cosa ha detto? Ha detto che la Vergine viene volando sopra l'acqua senza bañarse i piedi nel mare. Para ocultar este milagro, los de Baleares hicieron una imagen semejante, que es la que allí enseñan, pero esta es la auténtica, como lo prueba el hecho de que aquí está enterrado el primer ermitaño y ahí está la Santa Virgen con su carita negra por el sol que tomó cuando vino volando sobre el mar. ¡Qué bella historia! Es solo una tradición. Usted comprenderá, señora, que aquí no aceptamos tales cosas. Así lo creo. Cuando tanto se ha dicho, por algo será. Hombre, la casiana. ¿Qué? Casiana. ¿Quieres unos gozos? Bueno, pues tendrás tus gozos. ¡Vicenta! ¡Vicenta! ¡Unos gozos! Virgen de Dios, ahora divina y bella, aunque soy del mar estrella, sernos propicia abogada. Está muy enferma. Tiene un mal de matriz. Ella no cree en los médicos. Además, les da sofoco enseñarle sus partes. Es muy cristiana. Ella piensa siempre que la Virgen salvará. Qué gran cosa es la fe. Ay, que lo diga, señora, una cosa muy hermosa. Sernos propicia abogada, si ha afligido un corazón, centro de honor me acoge.
Veo que se ha emocionado. Esa mujer. Esa pobre mujer. Son gente muy especial. Desprecian a los médicos y se matan con esas bárbaras devociones. ¿Quién sabe si lo suyo es lo mejor? El mal es invencible. Y contra él la ciencia puede lo mismo que la fe, o menos. ¡Qué tristeza! Y qué alegría al mismo tiempo. Tanta miseria y tanta belleza. ¿Cómo deseaba volver a verlo? ¿Es usted de aquí? Sí, señor. Es raro que no la conozca. Nada tiene de extraño. ¿Conoce usted a todo el mundo? Bueno, verá, realmente sí conozco a todas las personas de esta ciudad, si son importantes como usted. Me llamo Rafael Brull. Soy hijo de don Ramón, el alcalde de Alcira. ¿Y usted, señora? ¿Piensa permanecer mucho tiempo en Alcira? No sé. Acostumbro a desaparecer cuando siento fastidio de un lugar. ¿Qué, Casiana? ¿Prueban las visitas a la Virgen? No sé. Sí, pero esa apuesta... No te preocupes, la Virgen será buena contigo. Toma, un poquito de agua te sentará bien. No se siente bien, poverino. Coraggio. Su coraggio. Buenas tardes, caballero. ¿No nos vimos en el tren? Pepa. Señora. Dai una limusina all'eremità e pure alla donna. Certo. Dalla signora. Sì. Beppe, andiamo. Sì. ¡Qué señora! ¡Mire, un duro, de lo bueno! Y fíjese a esta. ¿Pero quién es? Ay, yo qué sé. Debe ser alguna francesa. Alguna francesa rica. ¿Cómo va todo? 5 cargas. ¿Para quién? Don Matías ha ofrecido 3 reales, pero el chato de Valencia también las quería y paga mejor. Paga mejor cuando paga. Este hombre me pone en cada aprieto. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer?
¿Sabes de alguna que se deje? A su gusto no es fácil. Las quiere tan niñas. Que incendia mi vida. Es un cupido. Si nos dicen que la vida viene y no la puede rechazar. Y se va. Y no la puedes retener. No la puedes. Descansa en paz. Y nosotros también. Madre, no diga usted eso, no lo diga en estos momentos. Este hombre nos iba a perder. No merece que le llores. Nunca ha mirado que comprometía tu porvenir. Madre, déjeme. Haz lo que sea para que haya tenido una muerte decente. Don Ramón Brull ha muerto esta noche en su casa. Así ha sido. Y así se tiene que saber. Y si alguien dice otra cosa en la ribera, se le quema la casa y la cosecha. Nos conmueve en lo más íntimo informar del cristiano fallecimiento de don Ramón Brull y Estellés, alcalde de Alcira y prohombre de nuestra comarca. Viene mejor el progreso. Ramón Brull, Ramonet, el cacique de Alcira, ha pasado a mejor vida. Uy, ¿mejor que la que llevaba aquí? Imposible. Más respeto que la viuda es de armas tomar. ¿Tendremos que devolver la navaja de don Ramón? No. Mejor afeitaremos con ella a don Andrés Pitimini. Estoy seguro que doña Espingarda le daba entrada al reservado cuando don Ramón estaba de cacería. La navaja será para su hijo y no hay más que hablar. Es el mejor de la familia. El único Brull que tiene más talento que malicia. El prestigio de la familia debe seguir inalterable, ahora que las elecciones están al caer. Cuando en el gobierno se hable del distrito, deben hacerlo con la misma seguridad que hasta ahora. Es nuestro. El hijo de Brull tiene la misma fuerza que su padre. No te escondas de la gente. Deja la escopeta y el caballo. Ven por las tardes al casino. Los amigos se quejan porque no te ven. Querrá decir correligionarios. Yo no tengo amigos en Alcira. Mejor que amigos. Gente que te admira, que está pendiente de ti. Escribe en el semanario del partido algún artículo sobre derecho y moral o la libertad y la fe, que aumente la atención sobre tu persona. ¿Y
cuando llegue el momento, diputado. Aquella dama temía que mi presencia le inspirase terror, y era yo el que temblaba ante ella. La marquesa del Longo estaba entonces en todo el esplendor de su belleza. Usted que la ha conocido recordará, por ejemplo, aquellos ojos tan hermosos, así como sus sedosos cabellos rubios, que tan admirablemente dibujaban el óvalo de su rostro encantador. Doña Bernarda, buenos días. Buenos días. Estará contenta con la noticia. La boda de la Ribera no habla de otra cosa. Pues sí, ya parece que se abre el horizonte. En 3 meses, elecciones. El triunfo de Rafael será grande. Toda la gente de bien estamos con él. ¡Qué orgullo para Alcira! Un conciudadano diputado en Madrid. Para su familia, doña Bernarda, es la cumbre. Según lo que llega a mis oídos, a usted tampoco le van mal las cosas. Suerte, doña Bernarda, que no me abandona la suerte. Dios, que no deja a los que están a su lado. ¿Y esta pobre niña qué? Sin madre desde tan jovencita. ¿Sabe qué le digo? Mándela por casa. Y yo le enseñaré lo que debe saber una muchacha decente. Muchas gracias. Por favor, doña Bernarda. No tiene que molestarse por nosotros. Ya sabe cómo soy. Y yo no tengo inconveniente en ser para ella como una segunda madre. Además, siendo tan guapa, pronto se casará. No, casarse no. Bueno, no le faltan pretendientes. Pero claro, yo voy teniendo una posición y tengo que mirar lo que meto en casa. No será fácil encontrar un muchacho digno de esta joya. Vienes a juntarte con los amigos que quieren verte en Madrid. Si los periódicos están en lo cierto, las elecciones serán antes de mi cumpleaños. Y los 25 es la edad mínima para ser diputado. ¿O no? Hay antecedentes de cuando la República. Y don Andrés tiene buenas agarraderas en Madrid. Venga, a por tres. Si lo tuviera. Seguro que Gobernación dice que sí. La putilla. El distrito es nuestro y el distrito quiere llevarte a Madrid. El Orón, todo mío. Ya está bien de tener que elegir a paniaguados de la capital que aquí solo conocemos de nombre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabe usted quién es una mujer recién llegada al Cira que viene de Italia? Ah, ya la has visto. Y es tan guapa como dicen. ¿Quién es? De niña fue casi vecina tuya y no te acuerdas de ella. Es la hija del doctor Moreno. ¿El Barbas de Chivo? El mismo. No se habla de él desde hace 1000 años. No recuerdo que tuviera una hija. Leonora se llama. Y no han faltado noticias de ella de vez en cuando. Pues yo no me he enterado. Es que eran noticias non santas. Por eso tu madre no quería que te enterases. Se dedicó a la ópera y ha recorrido medio mundo. ¿A la ópera? Sí. Pues a lo mejor Cupido, con lo aficionado que es. Cupido siempre tuvo noticias de ella. ¿No ves que el doctor y él son de la misma cuerda? ¿Por qué habrá vuelto al Cira después de tantos años? Ah, eso no lo sabe ni Cupido. Está en la Casa Azul, esa que hay cerca del río. ¿Dónde vive su tía Pepita? A ver, ¿la navaja de don Ramón? Que la reclama doña Bernarda. ¿Cómo? ¿Ya tienes permiso de tu madre para venir aquí? En esta iglesia no hay santos de su devoción. Déjate de guasas, Cupido, y afeítame.
¿Quién es esa mujer? Salió el pajarito de la jaula. Ya sabemos el porqué de la visita. A sus órdenes, don Ramón. Has estado clavadito a tu padre. Venga, Cupido, dime quién es. Pero si ya te lo habrán contado. Leonora, la hija del doctor Moreno. ¿No lo recuerdas? ¿Cómo no lo voy a recordar? De pequeño me lo encontré una tarde en el puente y me entró tanto miedo que me temblaban las piernas. No pude echar a correr. Pero era un buen hombre. Tu padre lo apreciaba, aunque eran rivales. Las que organizó cuando la gloriosa... De eso no me acuerdo. ¿Cómo te vas a acordar? Si cuando la República tú eras un crío. De los gobiernos absolutos. Pero la República, en la que el interés de los gobernantes se identifica con el interés del pueblo, es esencialmente pacífica. Defender la República es asegurar la paz. ¡Vamos, hijos de la patria! ¡Días de gloria van a llegar! ¡Viva la República! ¡Viva! ¿Cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? Déjalos, mujer. No son tan malos como crees. Que sigan con su marsellesa y sus vivas, ya que con tan poco se contentan. Tenía dos devociones, Castelar y Beethoven. Había retratos suyos en todas las habitaciones de la casa, hasta en el granero. Este me lo regaló él al marcharse. Cuando nació su hija, la que armó para ponerle Leonora. El cura que Leonor. Leonora no era un hombre cristiano. Y él, dale que dale. Leonora o no la bautizaba. Era el título de la ópera que prefería entre todas. Leía la partitura como cuando yo leo el periódico. ¿Por qué se fue? Tuvo mala suerte. Buscó para casarse a una hortelana muy guapa, aunque no tenía un duro. Pero él decía que el casamiento era para echar al mundo gente fuerte y sana. Y sí, la niña les nació así, pero tan grande que su mujer murió en el parto. El hombre volcó toda su energía en la música, sobre todo cuando, al caer la República, los que antes le aclamaban huían de él. Se encerró con la niña y la educó él mismo, sin consentir que Leonora fuera a la escuela para que no se contaminara con ideas que no eran de su gusto. Por eso tú ni la conociste. La chiquilla tenía una voz profunda y sonora, que él mismo cultivó hasta donde sabía. Y un día, movido por sus sueños, desapareció de Alcira y se llevó a Leonora a Milán para hacer de ella una cantante de ópera. ¿Para qué ha vuelto Alcira? Ah, ¿quién lo sabe? Al Alcira llegaron cosas. No sé. Se ha dicho tanto. Los periódicos hablaron hasta de una corona mezclada con sus escándalos. ¿Y lo de su padre? ¿Qué me dices? Se comentó que se había suicidado. Y otros decían que había muerto en un hospital como un perro. En fin, para mí ella es una pájara de cuenta. Pero aquí se miente mucho. Mucho. Se le levanta falso testimonio al mismo verbo divino. Siempre hay gente envidiosa que ve lo que quiere ver en la vida de los demás. Yo mismo he tenido que oír cosas que me partían el corazón. Y me tuve que callar para que no llegaran oídos de tu padre y armar a la de Dios es Cristo. Hasta de tu madre y de mí hubo murmuraciones. Tu madre es una santa, pero hubo gente que no comprendía su resignación y se empeñaban en decir que algún consuelo tenía que buscar a sus espaldas. Y hablaron de mí. De mí. Que no he hecho otra cosa en la vida que desvivirme por defender a tu familia. Lo sé, don Andrés. Mi padre siempre lo decía.
Cuando quieras hacer algo, fíate de Andrés. ¿Sabes lo que te digo, Rafael? Que tú, que eres joven y guapo, podrías dedicarte a conquistar esa cantante. Aunque solo sea para bajarle los humos. No te será difícil cuando sepa quién eres. No. Fuera de broma, no hagas caso de lo que digo. Tu madre se moriría de vergüenza si supiera que andabas con esa clase de mujer. ¿Morita? ¿Sube? Sí que sube. Esta inundación será como todas. De vez en cuando el río se enfada. Buena excusa para no trabajar. Lo mismo que en tiempos de mis padres, de mis abuelos y de mis tatarabuelos. Nunca se llevó a la población. Algunas casas la vez que más. Hombre, no va a ser que precisamente ahora llegue la catástrofe. Además tenemos al padre San Bernardo. Él domará la riada. ¡El padre San Bernardo! ¡Traigan al padre San Bernardo! Esto no lo arregla más que nuestro patrono. Ya es hora de ir a buscarlo. ¡Al ayuntamiento! ¡Todos al ayuntamiento!
Vamos al puente, hoy ponemos allí el negocio. ¡Ayuntamiento! ¡Ayuntamiento! ¡Presérvete a San Bernardo! ¿Dónde vais? Antes de dos horas no quedará piedra sobre piedra en esta ciudad. Y hasta San Bernardo el Milagroso irá a parar al mar. ¡Vaya, hidra revolucionaria! ¿Son las últimas noticias del gobernador? ¿A qué venís? ¡Vamos al puente! ¿Y no sería mejor desalojar las casas del arrabal? Claro. Habrá que consultar al jefe. Venga. En momentos así era cuando tu padre seducía. Hay que dar disposiciones aunque no sirvan para nada. Así lo hacía él. Habría que pedir barcas a Valencia, por si acaso. El río volverá a su ser y pasará el peligro. Pero se te tiene que ver en medio del jaleo. Para que ese rebaño admire tus sacrificios y te llame padre de los pobres. Si el santo tiene que salir, que seas tú quien conceda el permiso. La riada no puede ser más oportuna a la vista de las elecciones. Nada de imprudencias ni de asustar. Pero debes hacer algo. Que te vean. Para que la gente hable de ti como hablaban de tu padre. Vamos, hijo, vamos. ¿A qué esperas? ¡Recife, vamos hacia adentro! Pueblo, que quiere que sea un santo. ¿Qué queréis? Mi único remedio, que salga el santo. Concedido. Sacaremos a San Bernardo. No. No voy a consentir otra vez la mojiganga tradicional. No me gusta salir en procesión. Bajo un paraguas con la sotana remangada y perdiendo a cada paso los zapatos en el barro. Que no. Pero eso se viene haciendo en Alcira durante siglos y siglos. Sí, sí. Y cualquier día después de sacar en rogativa a San Bernardo, el río se lleva a media ciudad. ¿Y en qué postura queda la religión por culpa de esa turba vociferante? Que no, no, no. Pero, don Vicente, en otras riadas bastó con asomar a San Bernardo a cualquier callejón de la orilla para que el río se fuera a escape. ¿Viene agua de Cuenca? Viene. Y aumenta el peligro. Hay que hacer caso a don Rafael. El santo tiene que salir. Las cosas de los santos hay que tratarlas con mucha discreción. Créanme ustedes. Y si no, acuérdense de aquella riada en la que el agua iba por encima de los puentes. Sacamos el santo y faltó poco para que el río se lo llevara. ¡No! ¡No! Responsabilidad con esta ciudad. Y el santo va a salir. Así se habla. Amén. Saquen el santo. Que Dios se apiade de nosotros. ¡San Bernardo va a salir!
Lo que tenía que hacer el santo ya lo ha hecho. ¡A casa! ¡Tenga! De dejar mal parado al fray. ¡Te voy a vaciar la barriga de una vez! ¡Venga! Pero, oye, ¿y en la casa azul no ocurrirá algo? Está cerca del río. El huerto será un lago a estas horas. ¿Y si fuéramos allí? ¿Qué te parece? Hombre, Bruy, muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Ir? Sí. ¿Y cómo? Tendría chiste que la célebre diva nos viera llegar como unos venecianos a darle una serenata en medio del susto. Estoy por ir a casa y traerme la guitarra. ¿Qué cosas se te ocurren? Lo que importa es prestar auxilio a esas señoras. ¿Cuánto interés por la ilustre artista? Ah, pillo. ¿Ya me ha dicho ya? ¿Te ha hablado de mí? Me dijo que te vio en la ermita una tarde. Allí tengo la barca, ¡vamos! Lo que me dijo es que eras un muchacho bastante tonto. ¡Andando! Hombres, los de la familia Brun. ¡Qué corazón! Y aún hay quien habla mal de ellos. ¡Aquí le tenéis! Él, tan rico, tan poderoso, arriesga su vida para salvar a una pobre familia refugiada en la techumbre de su casa. ¡Ese timón! ¡Atento, Rafael! ¡Evita los choques! ¡Boga, Cupido! La corriente está muy fuerte. ¡Vamos hacia la derecha! A ver si salimos del río y nos metemos en los huertos. Desorientación. Esta noche no acabará nunca. Se apagará la antorcha. La barca se convertirá en negro ataúd, donde flotarán eternamente los cadáveres de Don Quijote, su escudero. Lleva el timón. Puede que sí sea.
¡Los de la barca! ¡Aquí! ¡Aquí! No lo dije. Ya tenemos lo que buscábamos. ¡Doña Leonora! ¡Soy yo! ¡Pero si es el amigo Cupido! ¡Tía! ¡Tía, no llores más! ¡Deja de rezar! Aquí viene el dios del amor. En una barquilla de nácar a prestarnos auxilio. Cuánto me alegro de verle. Qué bueno es este amigo Cupido. Gracias. Muchas gracias. Esta es una atención de las que no se olvidan. ¿Pero quién viene con usted? Don Rafael Brull. A él debe agradecerle la visita. La barca es suya y él me metió en la aventura. Gracias, caballero. Repito lo mismo que he dicho a nuestro amigo. Venga, Rafael, subamos. Pase usted adelante y perdone el extraño modo en que le hago entrar en casa. Pasen, pasen. Necesitan reponerse después de esta locura. Están mojados, pobres, ¿cómo vienen? Sí. ¡Pepa, tía! Ay, perdonen el desorden. Hemos subido los muebles de abajo y además una familia de colonos se ha refugiado aquí. Pero pasen, pasen. Tía, tía. Este caballero es el hijo de tu amiga, doña Bernarda. Ha venido para prestarnos auxilio. Es muy bueno, ¿verdad? Doña Pepita, la que ha caído. Rafael, Rafaelito, has venido con este tiempo. ¿Y si te ahogas? ¿Qué diría tu madre? Ay, qué locura, señor. Ya no sube el agua. Parece que desciende lentamente. De una oreja me acabo de sacar una rana hace un momento. Oh, parezco un garbanzo en remojo. Por Dios. ¿Cuánta agua? Dios y señor nuestro. La de desgracias que se contarán mañana. Castigo de Dios. Un aviso por nuestros muchos pecados. Tía, déjalos, no les entretengas ahora. Tienen que cambiarse de ropa, que coman y beban un poco. Necesitan entrar en calor. Disculpen ustedes si les ofrezco tan poca cosa. Ay, ¿qué les daré, Dios mío, qué les daré? ¿No han hecho otro? El suma. Puesto topo. Aquí no hay trajes de hombres, pero en la guerra como en la guerra. Y aquí estamos sitiados. A ver, Cupido, fuera pronto ese traje. No quiero que por mi culpa pille usted una pulmonía. Aquí tiene, mientras secamos sus ropas. Para usted solo he encontrado esto. ¿Vamos? Quítese la chaqueta, está chorreando. No, estoy bien así. Otras veces me he mojado más. Vamos, Rafael, no sea usted tonto. Habrá que tratarle como a un niño. No se encoja, no importa que la estropee. Aquí está capa. Me la regaló un gran duque para un viaje de Berlín a San Petersburgo. Forse lui che l'anima solinga ne tumulti solinga ne Modesto e vigile, allegre so gli accese, allegre so gli accese, destandomi alla morru. ¡Qué hombre de todos los demonios! ¡Qué gracia tiene! Lo que ha hecho merece mi gratitud.
Es un acto caballeresco digno de otros tiempos. Lohengrin llegando en su barquilla para salvar a Elsa. Solo falta el cisne. A no ser que Cupido se contente con ese papel. ¿Y si usted hubiese muerto? Estoy algo cansada de la vida. Ya se convencerá cuando me conozca más. Pero morir ahogada en el barro, sofocada por un agua que huele tan mal, no me hacía gracia. Yo busco la belleza hasta en la muerte. Cuando amanezca, debe ser hermosa toda esta campiña convertida en lago. Usted habrá visto cosas más interesantes. No digo que no. Pero a mí lo que me interesa es la sensación del momento. ¿Por qué vino usted? Soy un gran admirador de su talento. Pero si usted no me conoce. Si no me ha oído nunca. ¿Qué sabe de eso que llama mi talento? A no ser por Cupido. Hasta ignorarían en Alcira que yo canto y soy algo conocida fuera de aquí. Vamos, Rafael. No sea usted niño. Yo sé por qué ha venido. ¿Cree que no se le ha visto rondando la casa todas las tardes? ¿Niega que desde que nos vimos en la ermita su paseo de todas las tardes son estos alrededores? ¿Con qué plomo miente? Sí. Yo no soy como la mayoría de las mujeres. En mi vida me han querido mucho. Y me han aborrecido por esta manía de no ocultar la verdad. ¿Quiere que se la diga? Usted ha venido aquí porque me ama. Porque cree amarme. El defecto de todos los hombres de su edad, apenas encuentran una mujer que no es igual a las otras que conocen. A ver, levante esa cabeza. ¿Es cierto o no lo que digo? ¿Y si lo fuera? Como sé que es cierto, he querido provocar esta explicación para que usted no viva en el engaño. Deseo que seamos amigos. Dos camaradas unidos por el agradecimiento. ¿Y si no puedo? ¿Y si no puedo? La cantinela de siempre. ¿Por qué no ha de poder? Todas esas pasiones repentinas se las inventan ustedes. Las han aprendido en las novelas o las han oído cantadas por nosotras en el teatro. No quiero adoradores. He venido buscando reposo, amigos, tranquilidad. El amor. Hermosa y cruel mentira. ¿Qué resolvemos? ¿Amigos o indiferentes? Amigos. Ya que no hay otro remedio. Me conozco. Aunque llegase a amarle, y eso no llegará nunca, saldría usted perdiendo. Yo valgo más como amiga que como amante. Hay en el mundo más de uno y de dos que lo saben bien. Seré un buen amigo dispuesto a hacer por usted mucho más que esta noche.
También espero yo que algún día llegue a conocerme. Me basta con lo de esta noche. No sabe cuánto se lo agradezco. Ha sido un paso decisivo en mi corazón de amiga. ¿Quiere que siga siendo franca? Lo que nos hemos reído a su costa, Beppa y yo. En la ermita ni siquiera me fijé en su cara y su figura. No me había dado cuenta de que es usted muy guapo. Yo soy ave de paso. He venido porque estoy cansada. Enferma, no sé de qué. Necesito reposo. Vida animal. Sumirme en esta dulce imbecilidad. Olvidarlo todo. Acepto con gratitud su mano, amiga. Después, cuando menos lo piense, levantaré el vuelo. La primera mañana que me despierte alegre y me cante dentro de la cabeza ese pájaro travieso que tantas locuras me ha aconsejado, hago las maletas y a mover las alas. Le escribiré. Le mandaré periódicos que hablen de mí. Y usted verá cómo tiene una amiga en San Petersburgo. O Nueva York. Cualquiera de los rincones de este mundo que muchos creen grande. Y en el cual no puedo revolverme sin tropezar con el fastidio. Ojalá nunca llegue ese momento. Usted no sabe cómo soy. Si estuviera aquí mucho tiempo, acabábamos por reñir y pegarnos. En el fondo odio a los hombres. Siempre he sido su más terrible enemiga. Ya amanece. Deberíamos volver al Zira. La presencia allí de Rafael es indispensable. Vayamos al encuentro de aquellas barcas. Qué noche, señor. No nos despidamos así. Como en escena. Pese a usted. Por Dios, qué manera de abusar. Adiós. ¿Rafael? Cupido llama. Thank you.
Hay que poner en movimiento a todo el distrito. Falta poco para las elecciones y no hay que dormirse. Vamos a ganar. Pero no creáis que el partido es omnipotente. Siempre hay enemigos de la ley y el orden que quieren arrebatarnos lo que es nuestro. Tenéis que agitar la ciudad y los pueblos lanzando un grito de victoria. El nombre de Rafael Brull. En marcha. Ah, recordad a todo el mundo cómo sacó Rafael a San Bernardo. Y no os olvidéis del dinero que dio a los damnificados. Hablad de esas ayudas como si los Brull se hubiesen quitado el pan de la boca para ayudar a las gentes de la ribera. Muy bien, don Andrés. Sí se habla. Gracias. Enhorabuena. Parece que tienen todo bajo mano, pero no exageren luego los resultados. Que no se preocupe el gobernador. Tendremos una victoria amplia, pero también habrá votos para los más vocingleros. No se alborote el gallinero. ¿500 de estas? 500. ¿Y cuántos nos quedan? Unos 10.000 aproximadamente. Es el caso del que le abre. Está bien. Yo te daré para el avío. Pero que el niño no nazca en el CIRA. Nunca más. ¿Lo oyes bien? Nunca más quiero saber nada de este asunto. De acuerdo. ¿Qué pasa? Ay, me has asustado. Nada que tenga que ver contigo. Madre, debería descansar de todo este ajetreo. ¿Yo podría ocuparme? No, tienes cosas mejores que hacer. Ay, me da coraje ver tu indiferencia. Tendrías que ir a los pueblos y decirles cuatro gracias a los electores ricos. Visitar a los alcaldes, que vean que se les tiene en consideración. Moverse, hijo, moverse. Que te vean y que se hable de ti a todas horas. No te despegues de don Andrés y estate a lo que él te diga. ¿Prefiero ir solo? Ya lo creo que prefieres ir solo. Para hacer de tu capa un sayo y dar motivos de chismorreo a una ciudad que tiene mil ojos. ¿Por qué dice eso? Yo me entero de todo. No lo olvides. ¿O te crees que no sé que la noche de la inundación fuiste a salvar a la cómica y que todos los días te ven camino de su casa?